Mariana Digital, el canal de YouTube de Emisora Mariana. Estamos en la parroquia Santa Lucía de Chía, atendida pastoralmente por la comunidad de los Padres Agustinos desde 1962. Acompáñenos a conocer su historia. Este templo fue edificado en honor a Santa Lucía, protectora de Chía. Se empezó a construir en 1720 cuando era párroco Fray Sebastián Lanchero. En el año 1776 se destruyó a causa de un terremoto, pero fue reconstruido en 1791 con un estilo un poco más colonial, paredes de adobe, una sola puerta y una torre lateral. Me encuentro con el padre Wilson Artunduaga Yunda, párroco de esta comunidad. Padre Wilson, bienvenido a Mariana Digital y felicitaciones por esta fiesta de la patrona. Muchas gracias, Daniel y equipo de transmisión. Bienvenidos aquí también a esta comunidad a transmitir este lugar y esta experiencia de fe de la comunidad. Padre, ¿desde cuándo empezaron los agustinos a trabajar en esta comunidad parroquial, a hacer su trabajo pastoral? Aquí los agustinos llevamos desde 1962 que recibimos esta parroquia a cambio de la parroquia de Facatativá, que fue entregada para formar la curia diocesana. De igual manera, la parroquia está protegida por Santa Lucía. ¿Qué podemos decir de esta santa a nuestros oyentes y a los que nos ven a través de Mariana Digital? Santa Lucía hace la protección de esta parroquia espiritualmente. Es una muchacha, una joven que fue consagrada a Dios y ella aceptó esa consagración y se convirtió al cristianismo por la formación y la fe de preparación de los padres. Y ella asumió con mucho fervor y mucha decisión su conversión, y eso hizo que después tuviera problemas aún para desistir del mundo, de un matrimonio que ella no quería, pero la familia sí lo quería. ¿Qué le diría hoy Santa Lucía a las personas? ¿Cómo asumir la espiritualidad de Santa Lucía? Hoy Santa Lucía nos da una fortaleza y una esperanza viva en la fe. Yo creo que es digno de imitar y darnos cuenta que la fe en la persona de Jesús es un don de gracia y lo hacemos siempre consagrados para la vida, para los valores, afrontando las situaciones, los problemas y cuantas dificultades que nos presentan, pero con la fe las superamos. Padre, estamos viendo en este momento una piedra, estamos observando ahí en el video, que tiene una inscripción en latín. Y luego abajo tiene su respectiva traducción. Cuéntanos, Padre Wilson, ¿cuál es la historia de esta piedra aquí en esta comunidad o en este templo parroquial? Este es un óvalo que se colocó en alguna época cuando se reconstruía un templo o si iba a ser nuevo, se le ponía un signo, algo especial, especialmente un fragmento de la Sagrada Escritura para simbolizar para qué era el lugar. Y en ese óvalo que está en piedra, significa y dice concreto: ojo, cuidado, mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a la oración que se hace en este lugar. Esto está simbolizando que el lugar es destinado solamente para la oración en Dios y para la recogida de las personas en esa devoción sacramental de lo que hacemos, decimos, oramos y hacemos dentro del templo. Padre, la comunidad parroquial de Chía se ha caracterizado por tener una actividad pastoral sumamente fuerte. ¿Cómo es esa actividad pastoral hoy aquí en este lugar? Nuestra pastoral es muy dinámica, muy fortalecida. Siempre hay una disponibilidad de la comunidad para participar, para ayudar. Finalmente, Padre Wilson, una invitación para que vengan no solamente a conocer el templo que es precioso, sino también a incrementar, a aumentar esa devoción a Santa Lucía. Muy bien, muchas gracias. Todos invitados para aprender de Santa Lucía, a fortalecer nuestra fe y aprender esos valores, esas virtudes, esas cualidades que una joven como Santa Lucía asumió y aceptó el martirio antes de que protestara o apostatar de su propia fe. Padre Wilson, muchas gracias por concedernos este momento tan especial y de nuevo felicitaciones por esa fiesta patronal. Muchas gracias, muy amables, y que un Señor los bendiga y Santa Lucía los proteja todo el día. Muchas gracias. Soy la licenciada Lucy Esperanza Niño Blanco, graduada en Filosofía y Humanismo en la Universidad Santo Tomás, y tengo el honor de pertenecer a la parroquia de Santa Lucía de Chía. Para mí, celebrar la fiesta de Santa Lucía primero tiene una connotación personal, porque mi nombre en inglés es Lucía. Y desde pequeña, según me cuenta mi madre, tuve un milagro. Me sanó de un problema visual
y de verdad quedamos como muy agradecidos. Cuando llegamos a vivir a Chía, a los 10 años, vivimos a media cuadra de la parroquia y una noche estaban ensayando los coros de la Navidad y como buena niña curiosa y como cantora, me acerqué y me admitieron con mucho cariño. Para mí celebrar Santa Lucía es una bendición, es una alegría. Una mártir de 21 años, oriunda de Siracusa, Sicilia, que ha dejado una huella durante 17 siglos en muchísimas ciudades del mundo, ciudades católicas, lo llena uno de alegría y de bendición. Sé que Santa Lucía es la patrona no solo de los ciegos, sino de los pobres y de otros grupos humanos, y sobre todo que esté regentada por la comunidad de los agustinos. Buenos días, mi nombre es Carlos Julio Barragán Arriero. Celebrar la fiesta de Santa Lucía como patrona parroquial de Chía nos compromete a continuar con la trayectoria y seguir celebrando la fe en torno a Santa Lucía como la patrona de la visión de la iglesia. Bueno, a nuestra patrona Santa Lucía le podemos pedir su intercesión para que nos conceda la sanación visual, para que interceda por los problemas visuales que tengamos, por esas cegueras también espirituales que a veces no nos dejan ver cuál es la voluntad que nuestro Dios tiene para nosotros. Ella es una gran intercesora, tanto para la ceguera física como para la ceguera espiritual. Así que unámonos en oración, pidiéndole que nos esclarezca la vista del corazón, del pensamiento, para que podamos ser unos mejores cristianos, para que podamos ser unas mejores personas y podamos ver con claridad cuál es esa voluntad que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Les agradecemos por estar con nosotros en este Mariana Digital. Estuvimos con ustedes Luis Daniel Ondoño, Viviana Sánchez Guacaneme. Y si este video les gustó, no se olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse a nuestro canal.